Mari, ¿estás ahí? Hay carne en el refri. Ahorita ya no puedo hablar. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Wolfgang Erhard, soy el vocero nacional de Buró de Crédito. Bienvenidos a mi espacio Buró, que también es tu espacio Buró. El tema de hoy, sin duda, es algo que han estado pidiendo muchos de ustedes y me da mucho gusto tener la oportunidad de platicarles sobre el tema. El tema de hoy es cómo obtener un crédito y cómo conservarlo. Son dos cosas bien distintas, pero que están casadas. Entonces, vamos a ver a tres diferentes tipos de cliente para ver pues cómo van a obtener crédito. Empecemos con alguien que nunca ha tenido crédito en su vida, nunca ha pedido ni tenido ni nada. Eso quiere decir que no tiene un registro en la base de datos del Buró de Crédito. Todos vamos a nacer en Buró de Crédito desde el momento en que pedimos un crédito. Pongamos un ejemplo. Vamos a una institución financiera, vamos a llenar una solicitud de crédito. Y ahí se pide mucha información sobre tu persona, ¿no? A ver cómo te llamas, es dónde vives, a ver qué tipo de ingresos tienes, qué compromisos tienes que no reportarían al Buró de Crédito, por ejemplo, tener dependientes económicos, hijos, por ejemplo. Te van a preguntar si tienes casa propia o si rentas, si rentas, pues de cuánto es esta renta. Y lo que están calculando contra tus ingresos es ver tu capacidad de pago. Entonces, en esa solicitud de crédito viene un permiso que tú das para que una empresa otorgante de crédito pueda consultar tu buró. Pues van a la base de datos de buró de crédito por tu expediente, pero como no tienes uno, pues no hay información que ver. Pero no te preocupes, en ese momento se genera ya tu primer reporte de crédito con tus datos generales, es decir, tu nombre, fecha de nacimiento, registro federal del contribuidor, también tus domicilios reportados, donde has vivido y chambeado. Y viene también la primera consulta hecha por esa empresa a la que le estás pidiendo crédito. Entonces ya existes dentro del buró, pero tu reporte de crédito está totalmente vacío. No hay nada de información crediticia, pues por la falta de experiencia. Entonces, ¿cómo darle crédito a alguien que no tiene un documento en el cual te puedas basar para conocer el riesgo de darle o no un financiamiento? Eso era un reto, pero realmente no lo es tanto porque Buró de Crédito tiene herramientas que le ayudan a las empresas otorgantes de crédito a dar financiamiento a personas que no tienen Buró de Crédito. Es un instrumento muy valioso para la inclusión financiera. Esta herramienta se llama el Score No Hit. Los scores van a predecir cosas. El Score No Hit predice la probabilidad de pago de un completo desconocido, de alguien que no tiene un reporte de crédito. Y te preguntarás, ¿cómo se puede hacer una herramienta de este tipo? Bueno, la base de datos del Buró de Crédito es tan grande y la juntamos con otras fuentes de información pública, por ejemplo, estudios que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el INEGI y de otras fuentes, y se puede hacer estos modelos predictivos. Entonces, le puedes dar crédito a un completo desconocido. Pero supongamos que este cliente, este nuevo cliente, pues no tiene un recibo de nómina. Es decir, no te puede comprobar sus ingresos. Trabaja, digamos que en la informalidad. Entonces, en la solicitud te dijo que ganaba cierto dinero, pero realmente no hay forma de saber si gana eso, o si gana menos o incluso hasta más. ¿Cómo entonces puedes dar una línea de crédito? Bueno, aparte del score no hit, si esta persona no tiene reporte de crédito y los ingresos no son comprobables, pedirías además el servicio del estimador de ingresos de Buró de Crédito. El estimador de ingresos te puede calcular con muchísima precisión si este amigo gana de 1,000 a 60,000 pesos mensuales y con menos precisión si es más de 60,000. Pero vamos, si ya tienes 60,000 pesos de ingresos, seguramente también tienes por ahí una cuenta bancaria o cuentas bancarias donde están cayendo pues el dinero que estás depositando. Y esas cuentas bancarias le pueden servir al otorgante de crédito pues para calcular cuál es el promedio de los flujos de dinero que estás recibiendo. Y así, con estas dos herramientas, se pueden dar crédito a desconocidos, estimar los ingresos de alguien que no los puede comprobar para dar un crédito de forma segura. Ahora, ¿cómo es el primer crédito de un desconocido? Pues tal vez el crédito va a ser uno pequeño.
una tarjeta de crédito, podría ser un plan de telefonía celular, televisión de paga, o una tarjeta de tienda departamental o de autoservicio, por nombrarte algunos. Entonces, ya tienes tu crédito autorizado. ¿Cómo llegar a que te presten más? O los créditos más interesantes que pudiera ser un crédito de auto o una hipoteca. Bueno, con este crédito o servicio a crédito que ya tienes abierto, estás generando ahora sí contenido para tu reporte de crédito. Las empresas que dan financiamiento nos van a reportar por lo menos una vez al mes qué cosas haces con tu crédito. Y no solamente qué haces con tu crédito en términos de si lo pagas a tiempo o no, sino también las características del propio crédito, que sin duda es información muy valiosa para las empresas que prestan. Entonces, cuando vayas a pedir un crédito a otra entidad financiera o la actual tenga ganas de incrementar la línea o darte la posibilidad de tener un nuevo financiamiento, volverán a checar tu reporte de crédito. Y ahí leen informaciones muy interesantes, ¿no? A ver qué tipo de créditos tiene, desde cuándo los tiene, o sea, cuánta experiencia ya acumulaste, cuáles son las características de este crédito. Por ejemplo, se ha otorgado en pesos, en UDIs, que son unidades de inversión, incluso hasta podría ser un crédito en dólares. ¿Qué tipo de línea de crédito tiene autorizada en temas de monto? O sea, si fuera una tarjeta de crédito, ¿cuál es el límite de tu tarjeta? También se puede observar ahí, pues, cuánto de ese límite has ejercido. Se puede calcular el apetito que tú tienes hacia la línea de crédito. Se puede también ver cuál es la deuda actual que tú tienes. Esto es muy importante porque se compara contra los ingresos y contra los otros compromisos que consumen dinero que manifestaste en tu solicitud de crédito. Y ahí se busca ver que tengas capacidad de pago suficiente para el crédito nuevo que estás pidiendo. Nadie busca sobreendeudarte. De hecho, hay una herramienta muy valiosa que los otorgantes de crédito también pueden usar para este fin, que se llama el ICC. Esas letras son para Índice de Capacidad Crediticia, que le ayuda a los otorgantes de crédito a calcular cuánto es posible prestarte para no sobreendeudarte y además para mantener un nivel de riesgo con el que ellos se sientan cómodos. Entonces, calcular la capacidad de pago de un cliente es importantísima. Y por supuesto también viene información de, oye, pues cuál es el pago mínimo del crédito y cuáles son los pagos que estás haciendo comparados con ese pago mínimo. ¿Pagas por lo menos el mínimo y a tiempo? Fabuloso, tienes un buen reporte de crédito. ¿Pagas más de eso o eres un totalero? También perfecto. Por supuesto, si no pagas a tiempo o pagas menos del mínimo, pues vas a generar un atraso. Y eso es la última parte importante del reporte de crédito. Es cómo va pagando mes a mes, año con año, esta persona. Y lo que tú quieres para tener fácil acceso al crédito es que este crédito que ya te autorizaron lo pagues adecuadamente, por lo menos el mínimo y a tiempo. Entonces, estas buenas acciones con tus primeros créditos te van a generar un historial crediticio con más elementos que le den certidumbre a las empresas que prestan. Y estos elementos de experiencias crediticias que acumulas en tu reporte de crédito te van a generar otra cosa, un MiScore. El MiScore lo puedes pedir junto con tu reporte de crédito especial. MiScore cuesta 58 pesos y complementa al reporte de crédito. Lo que se hace para generar un MiScore de riesgo es meter en la licuadora matemática del Buró de Crédito el reporte de crédito especial y de ahí te sale un número que predice la probabilidad de pago del cliente en el futuro. Entonces, este MiScore se genera con experiencias crediticias. Por eso, alguien que no tiene créditos no tendría uno de estos y por eso la empresa que presta utiliza el score no hit, que es para los que no tienen experiencias. Bueno, la calificación de riesgo MiScore es muy fácil de interpretar. La más baja es de 400 puntos score. Se presenta en un color rojo y dice no satisfactorio. Es altamente probable que esta persona que está pidiendo el crédito no vaya a pagar adecuadamente en los próximos 12 meses. Este MiScore es como el velocímetro de tu coche. Entonces ya quedamos que 400 puntos score en rojo, no satisfactorio, es lo más bajo que tú puedes tener. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para tener un buen score? Pues pagar adecuadamente tus créditos sería una muy buena estrategia.
También otra es manejar tus líneas de crédito de forma responsable. ¿A qué me refiero? Imagínate que tienes una o varias tarjetas de crédito. Es de menos riesgo alguien que utiliza sus tarjetas de crédito en vez del efectivo a alguien que representa más riesgo por tener, por ejemplo, sus tarjetas de crédito sobregiradas, que es cuando ya se pasaron del límite. Esa persona está viviendo del crédito, que es muy diferente, ¿no? No pagar genera mal score, sí, sin duda. Generar fraudes, bueno, pues es todo lo que implique riesgo, amigos, baja tu nivel de mi score. Y las empresas tienen scores mínimos que se ponen para otorgar crédito. Es decir, esta buena experiencia que estás acumulando, sube tu nivel de mi score. Y entonces, gracias a eso, puedes tener fácilmente acceso a más créditos en más lugares. Y porque hay un mi score en el que las empresas se pueden basar para ver tu comportamiento de pagos y el futuro, también es mucho más fácil para ellos darte los créditos grandes, a plazos de tiempo mayores y con mejor tasa de interés. La tasa de interés es el costo del financiamiento del crédito. Ahora, por cierto, hablando de la tasa de interés, cuando ustedes vayan a comparar los productos y servicios para determinar cuál es el mejor, pues la tasa de interés sin duda es interesante, pero hay que comparar también el CAT, el costo anual total de un crédito. Ese porcentaje incluye la tasa de interés más cualquier otro gasto o comisión, ¿no?, del crédito, y te lo pone en una sola cifra para que sea más fácil para ti comparar los costos entre instituciones crediticias. Pero el costo no siempre lo es todo. Los diferentes productos crediticios tienen atributos diferentes. Algunas tarjetas te permiten hacer cosas que otras no tienen. Por ejemplo, si viajas mucho, pues sería muy padre tener una tarjeta que te permitiera tener acceso a una sala de espera cómoda en el aeropuerto, en vez de estar muriéndote de frío en una silla dura. Pues podría ser, ¿no? O, por ejemplo, pues no vuelas, ¿para qué quieres una tarjeta que te dé millas? Mejor una que te dé puntos que puedas gastar en otro tipo de compras. Los perfiles de las personas son muy diferentes y por eso también hay una alta oferta de diferentes productos que ofrecen las entidades financieras. Entonces necesitamos checar cuál es el mejor crédito con las mejores condiciones para pedir nuestro crédito ahí. Bueno, entonces ya tenemos esta pequeña experiencia crediticia. Estamos generando un score de buró de crédito positivo. Va a ser mucho más fácil que con esos buenos elementos se interesen en ti. Hay algo que también pesa, muy interesante, que tengas todavía capacidad de pago para absorber el nuevo crédito que solicitas. Es decir, tú puedes tener ya pequeñas experiencias crediticias bien pagadas, por ende tienes un buen reporte y un buen score, pero que ya tengas tantos créditos abiertos que ya no es factible darte uno más porque te sobreendeudarían. Si allí está el problema, entonces hay que cerrar créditos que no necesites, es decir, pagas el total de tu deuda, lo cierras, a más tardar se actualizará el reporte en 10 días, y entonces, como liberas capacidad para otra cosa, es más factible que te vayan a prestar un crédito. Muy bien. Pero, ¿qué tal si estas experiencias crediticias buenas se tornan negativas? Ya no estamos pagando adecuadamente a tiempo o ni siquiera el mínimo, y nuestro reporte de crédito, siendo un espejo de nuestras decisiones, pues está marcando esa información. ¿Qué tenemos que hacer para mantener la confianza en los otorgantes de crédito para tener financiamiento? Pues yo diría que volver a pagar adecuadamente, por lo menos el mínimo y a tiempo, para que el reporte se actualice a más tardar en 10 días para mostrar el cambio en la tendencia de pago y sigas tomando buenas decisiones de pago hacia adelante. Entonces la confianza se vuelve a establecer y ese score que está bajando por tus malas decisiones empieza a subir de nuevo y te vuelves nuevamente atractivo. Veamos otro tipo de persona. La persona que ya tiene historial crediticio, tiene ingresos, supongamos que son comprobables a través de un recibo de nómina y quiere un financiamiento. Bueno, qué bueno que ya tenga experiencias crediticias de créditos chiquitos, tal vez alguno mediano, alguno grande. Eso le indica a la empresa que otorga el financiamiento que sabe manejar adecuadamente sus ingresos para pagar adecuadamente esos créditos. Eso sin duda da mucha confianza. Hay que nuevamente checar la capacidad de pago de este cliente y si es el cliente correcto,
pues darle el financiamiento. Entonces acabas de ver que es mucho más fácil obtener créditos medianos o grandes cuando ya tienes experiencias acumuladas en el buró y por ende ya también se generó un MiScore de buró de crédito. Por eso, si te has fijado, cuando vas a una institución financiera o a los kioscos que, por ejemplo, hay en las plazas comerciales, te aprueban tu crédito en cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Eso es algo súper bueno. En los años 80, para autorizar un crédito, o hacia atrás si quieres, ¿no? 60, 70, era complicadísimo y tardadísimo obtener un financiamiento. Como no había un buró de crédito, bueno, había que ir de entrada a la sucursal, llenar ahí un formato, alguien de la sucursal tenía que ir a tu casa, a ver si existe, vive esta persona realmente aquí, no sé ni cuánto ganan, ni cuánto tienen créditos, ni por qué monto, y se volvía un tema muy, muy largo el poder hacer una investigación para poder dar una pequeña línea de crédito. Hoy, gracias al buró de crédito, todo es súper rápido. Entonces, esta persona que ya tiene antecedentes, tiene mi score de buró de crédito, ya obtuvo su crédito y lo obtuvo de volada. ¿Cómo conservar la línea de crédito? Pues es similar al primer caso. Hay que seguir portándonos bien, pagar adecuadamente nuestro crédito. En caso de que tengamos alguna dificultad, es decir, que no nos alcance para pagar ni siquiera el mínimo a tiempo, antes de echar a perder el reporte de crédito con retrasos de pago, lo que tenemos que hacer como clientes de los otorgantes de crédito es buscar ayuda con ellos. Una reestructura, por favor. La reestructura es un cambio en las condiciones de tu crédito. Te pueden dar ofertas distintas según la empresa otorgante de crédito y también según tu perfil. Podrían bajarte la tasa de interés del crédito, haciéndolo más barato. Podrían hacer el tiempo en el plazo del crédito más grande, nuevamente para que la mensualidad sea más cómoda. Es más, hasta una combinación de cosas. El chiste es de que tú puedas pagar tu financiamiento y sigas teniendo una buena tendencia de pagos. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Que si nos atoremos en algún momento por cuestiones económicas, busquemos la reestructura de nuestros créditos para mostrar voluntad de pago y seguir adelante con un buen historial para seguir siendo atractivos para los otorgantes de crédito. Nuevamente, si un cliente de este tipo tiene algunos retrasos, pues hay que ponerse al corriente de inmediato, si no, también se puede reestructurar. O pudieras pedir otra cosa diferente, que es para las personas que tratan de reestructurar, pero la mensualidad ofrecida pues sigue siendo elevada para ellos y no pueden con ella. Estas ofertas se llaman quitas. Son pagos parciales de la deuda. Es una deuda con un descuento, ¿de acuerdo? El descuento que te vayan a otorgar es un quebranto para la empresa que presta. Acuérdate que el reporte de crédito es un espejo de tus decisiones. Entonces, de preferencia, no hay que generar quebrantos, sino siempre pagar el crédito en su totalidad, aunque nos tardemos más tiempo. Bueno, y luego hay el otro tipo de cliente. El cliente que tiene experiencias crediticias, o sea, ya tiene un reporte de crédito, tiene un MiScore, pero no siempre maneja adecuadamente los créditos. O sea, por ejemplo, no paga bien a tiempo sus créditos, tiene las líneas de crédito hasta el tope y está buscando nuevos créditos. Bueno, depende del otorgante de crédito, te pudieran dar crédito aún con retrasos de pago. Pero mientras más riesgo representes tú, el crédito probablemente vaya a ser menos atractivo. Me estoy refiriendo a créditos de menor monto, a menor plazo, tal vez con una tasa de interés diferente que se ajuste al riesgo que tú estás representando. Entonces, si tú absorbes muchos créditos a la vez, pues tal vez las empresas que originalmente te dieron un crédito digan, bueno, yo le otorgué a este amigo un crédito según criterios de riesgo en ese momento. Ahora este amigo es de mayor riesgo porque está absorbiendo mayores compromisos crediticios en otras instituciones de crédito. Y como esa empresa tal vez quiera mantener el mismo nivel de riesgo, podría ajustar tu crédito. Por ejemplo, disminuir tu línea de crédito. Yo creo que es muy importante siempre conocer nuestra capacidad de pago, ¿no? De entrada, para maximizar nuestras oportunidades de siempre cumplir con el pago de nuestro crédito. Y para maximizar esas probabilidades, la clave más importante es hacer nuestro presupuesto. Amigos, es un tema de un par de minutos, no es complicado, bien vale la pena.
Presupuesto se hace de esta manera. Vean sus ingresos. ¿Cuánto es lo que gano? Luego vean sus compromisos. Es tal cual lo está haciendo una entidad financiera. A ver, ¿tengo que pagar renta? Sí. Vamos a quitarle de mis ingresos la renta. ¿Tengo hijos? Sí. ¿Cuánto cuesta tener los hijos, no? Escuela, vestido, todo este rollo, ¿no? A ver, se lo voy a quitar a mis ingresos. ¿Ya tengo créditos ahorita abiertos? ¿Por cuánto? Es decir, ¿cuál es mi deuda actual en mi crédito y cuál es el pago mínimo que tengo que hacer para quedar bien? Si no te acuerdas de esos dos datos, vienen en tus estados de cuenta o puedes verlos también en tu reporte de crédito especial del Buró de Crédito. Entonces ves tus ingresos menos tus compromisos. ¿Te quedó dinero? Eso se llama capacidad de pago. Yo sugeriría que no toda esa capacidad de pago la destines al mundo del crédito. Hay otras cosas que debes de considerar dentro de tu presupuesto. Ahorrar. Ahorrar es importante porque el ahorro te da disponibilidad de efectivo al momento. Lo puedes retirar cuando tú quieras de la ventanilla, del cajero automático. Otro cachito para ahorrar. Amigos, el ahorro es bien importante. Digo, la inversión es bien importante. Destinar dinero para tus proyectos a corto, mediano y largo plazo, eso te va a hacer rico. También hay que comprar seguros. Si no tienes un seguro de gastos médicos mayores, yo empezaría por ahí. Si tu casa o tu auto no está a crédito, pues no está asegurada, sería muy bueno que consideras también un seguro. Los seguros son para no ser pobres. Y después de comprar todas estas cosas que necesitamos, pues ver si tenemos todavía dinero suficiente para un crédito. Todos los expertos en finanzas personales coinciden que no más del 30% de tus ingresos debe de ser destinados al crédito. Por eso la importancia del presupuesto. A ver cuánto ya tengo destinado al crédito y ver si tengo margen para más. Si hay margen para más, bueno, pues no pidas más de eso. No quieres tú meter la pata y sobreendeudarte solito. Luego hay que hacer nuestra investigación, porque hay créditos, hay muchísimos. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. ¡Uy! ¡Un montón! Pero tienen atributos y costos diferentes. Entonces, es un tema de investigación. Hay que ver, comparar productos y servicios. ¿Cuál me gusta? ¿Cuál se acomoda a mi estilo de vida? Ah, pues ahí lo voy a pedir. Y si está en tu crédito, ya sabemos que tenemos que pagarlo adecuadamente. Si nos atrasamos, hay que ponernos al corriente de nuestros pagos. No podemos pagar el crédito porque nuestra situación económica no es actualmente buena. Bueno, reestructuramos el crédito. Siempre dar señales positivas para que te den crédito y también para que conserves tu financiamiento. Acuérdense que las decisiones que tú estás tomando en este momento en el manejo de tus créditos te están preparando para los créditos que vas a pedir en el mañana. Hay gente que me dice que no necesita crédito. Y la verdad me sorprende. ¿Cómo se comprarán una casa esas personas? ¿O un automóvil? O si necesitas ingresar, no sé, a un hospital por un tema de una emergencia, te van a decir, sí, señor, bienvenido al hospital, póngame aquí su tarjeta de crédito. Es bien importante contar con instrumentos crediticios. Nunca sabes cuándo los vas a necesitar, ya sea por una emergencia, ojalá que no sea el caso, o por una muy buena oferta. Amigos, no sé si se han fijado, los bancos bajaron sus tasas de interés en crédito hipotecario a niveles históricamente bajos. Tasa de interés desde el 7.5%. ¡Wow! O sea, está baratísimo. ¿Cómo aprovechar un crédito hipotecario? Pues ya sabemos que necesitamos un historial crediticio, ¿no? Que enamore a las empresas otorgantes de crédito para que confíen en nosotros, para que nos den ese dinero, que seguramente es un monto importante, a un plazo de tiempo también considerable. Y si no tenemos historial crediticio o apenas estamos empezando, pues bueno, tener experiencias crediticias, mantenerlas sanas, eso va a enamorar a los otorgantes de crédito también. Va a decir, bueno, este cuate no tenía historial crediticio, ahora sí lo tiene, y aunque sus experiencias son pocas y pequeñas, me está dando muy buenas señales, me quiero animar a darle un financiamiento. Ahí está el secreto de cómo obtener los créditos grandotes. Justamente teniendo un reporte de crédito. Si no existiera el reporte de crédito, amigos, pues sería muy complicado darle un financiamiento.
no habría nada en que se pudieran basar los otorgantes de crédito para dar estos financiamientos. Ah, están empezando a llegar las preguntas. Vamos a tomar algunas. Anita pregunta, ¿qué hago si chequeé mi buró de crédito especial y aparecen pagos pendientes que no son míos? ¿En dónde se reporta esto? Anita, muchas gracias por tu pregunta. Amigos, lo primero que hay que hacer, que bueno que Anita ya lo hizo, es checar su reporte de crédito especial. Es gratis una vez cada 12 meses. Lo puedes pedir en burodecredito.com.mx. También hay dos teléfonos. Si estás en la Ciudad de México y área metropolitana, nos puedes marcar al 55-54-49-49-54 o fuera de esta zona marcarías gratis al 800-640-7920. Anita seguramente consiguió su reporte de crédito de esta vía, revisó toda la información, qué bueno que así sea, y se encontró con unos pagos que aparecen pendientes que no son suyos. ¿Qué debe de hacer entonces? Bueno, en la misma página de internet, en los números telefónicos que les acabo de proporcionar, pueden ingresar una reclamación. De hecho, cuando te mandamos tu reporte de crédito especial por correo electrónico, te llegan dos correos. Uno trae tu reporte de crédito, es un PDF encriptado, necesitarás un password para poderlo abrir y se te manda otro mail con el password para poder desbloquearlo. Se te envía también un manual para interpretar las diferentes casillas y el formato de reclamación también está ahí. Pero como te dije, si no, en línea también lo puedes hacer. Entonces, Anita, lo que tienes que hacer es agarrar tu reporte de crédito. Tiene que tener menos de 90 días de haber sido emitido para ingresar una reclamación. Y llenas el formato, que es muy breve. Entonces, nos vas a identificar dónde está el problema. Ah, pues tales créditos presentan este problema. La información no es correcta. Deseo que se cambie a esta otra cosa. Aquí va una copia de mi credencial de lector y cualquier otra evidencia, Anita, que te sirva para sustentar tu caso. Una vez que recibimos tu reclamación, se te va a generar un folio para que le des seguimiento y en 29 días máximo por ley, vas a recibir una respuesta en tu correo electrónico. Si sale favorable, pues ya la hiciste, se modifica tu reporte de crédito, te enviamos uno nuevo. También el buró le va a enviar la información actualizada a todos quienes te han prestado y visto tu reporte de crédito en los últimos 6 meses, Anita. Esto es porque ya eres diferente. Entonces, si tenías ahí un crédito atorado que no te dieron, pues ya pueden considerarlo con información fresca. Si no sale favorable para ti la reclamación, se te va a anexar evidencia que sustenta que el registro es correcto. Si no estás contento con eso, bueno, puedes volver a reclamar ante el buró de crédito. Tal vez esa evidencia te ayude a hacerlo mejor o puedes pedir ayuda a entidades del gobierno que te defienden gratis, que tienen dientes bien afilados que buró de crédito legalmente no tiene. Por ejemplo, si es un problema con un crédito financiero, puedes pedir ayuda en la Condusef, Profeco, Créditos Comerciales y Prodecon, los créditos fiscales. Panda pregunta, ¿por qué estoy en buró de crédito si ya pagué? Ah, Panda, porque tienes un crédito. Desde el momento en que pediste tu crédito, ya estás en el buró. Entonces, si ya pagaste, lo que pasó es que el reporte de crédito se va a actualizar a más tarde en 10 días para decir que estás al corriente en tus pagos. ¿Sale? Salvador Lara pregunta, si no logro tener contacto con el despacho de cobranza, ¿qué puedo hacer? Bueno, Salvador, entiendo entonces que tenías un crédito y te atrasaste en el pago. Hay que identificar si el despacho de cobranza que te está contactando es del otorgante de crédito original o si tu cartera ya se vendió a otra empresa. Entonces, lo que yo haría, Salvador, es primero checar mi reporte de crédito especial. Ahí voy a identificar el crédito, ¿no? Imagínate que inventemos un nombre. Banco Wolf te dio un crédito. El número del crédito es 12345. Muy bien. Si el crédito sigue abierto, ¿sale? Sigue vigente, entonces eso quiere decir que el despacho de cobranza es de esa institución de crédito y tienes que llamarles a ellos. Si ese crédito aparece como ya cerrado, quiere decir que ya se lo vendieron a otra empresa. Entonces, en el reporte de crédito vas a volver a identificar el número del crédito. ¿Te acuerdas que era 12345? Ah, bueno, ya encontré dónde se repite ese crédito. Vamos a ver el nombre de la empresa que lo está reportando, ¿sale? Y entonces te metes a burodecredito.com.mx, ahí en la parte de abajo hay una pestaña que dice directorio de adquirientes. Son empresas que compran cartera vencida. Entonces, este directorio va según el abecedario, entonces puedes encontrar rápidamente ahí la dirección, nombres, teléfonos, emails, para que los contactes y puedas tú pagar.
Yo te recomiendo que pagues el total de tu deuda, Salvador, porque si te ofrecen un descuento sobre tu deuda, ya sabes que el quebranto no se va a ver tan atractivo en el reporte como si pudieras pagar el total de la deuda. Saida y Coinus preguntan, ¿cómo puedo identificar quién reportó mis datos en Buró de Crédito? Bueno, yo diría que toda empresa a donde tú vayas a pedir un crédito seguramente trabaja con Buró de Crédito. Entonces, dalo por hecho que pidiste un financiamiento, va a estar ahí en tu reporte. De todas maneras, chécalo. www.burodecredito.com.mx, seleccionas reporte de crédito, vas a pasar un proceso de autenticación, es decir, validación de tus datos para que el Buró de Crédito te pueda mandar tu reporte de crédito. Necesitas tener a la mano tu nombre, si ya te lo sabes, la dirección donde recibes tus estados de cuenta de tus créditos. El sistema te va a preguntar si tienes tarjeta de crédito. Si la respuesta es afirmativa, se te va a preguntar qué empresa te lo dio, cuáles son los últimos 4 dígitos del crédito y el límite del crédito. No te sabes esa información, viene en tu estado de cuenta o en tu banca en línea lo puedes consultar. Si tienes crédito hipotecario o de auto, también se te va a preguntar si tienes a la mano los datos sobre el número del crédito y la institución que te lo dio. Y si pasas los filtros, vas a obtener tu reporte de crédito. Y ahí puedes ver en el resumen de los créditos, que está justo después de tus datos personales, qué tipo de créditos están reportando al buró. Se ponen en secciones. Primero viene el bloque de los créditos bancarios y en el segundo bloque los créditos no bancarios. Por ejemplo, los servicios, tarjetas departamentales, etcétera. Y esta información viene dividida por líneas de color gris. Arce pregunta, ¿puedo pagar para limpiar mi score? Pues a Buró de Crédito, no. Tienes que portarte bien con las empresas que otorgaron el financiamiento. Es decir, que si tienes allí un retraso, deberías de pagar adecuadamente y seguir con esa buena tendencia de pago. O si te es posible, pues liquidar el total y cerrar el crédito, si así lo decides. Y esas cosas buenas van a subir tu puntuación de mi score. Tengan mucho cuidado, amigos, porque hay mucho defraudador allá afuera que te dice, dame dinero y también tus datos personales y te modifico la información del buró o te subo o te bajo tu MiScore. Eso no se puede. Eso es fraude, ¿de acuerdo? Podrías perder tu identidad dándole información tuya a un desconocido y el dinero que les pagaste, eso ya considéralo como perdido. Aquí me preguntan, tengo una deuda desde hace 6 años. ¿Nunca podré solicitar ningún crédito en alguna tienda departamental? Sí, tú puedes pedir crédito cuando tú quieras, cuando tú lo quieras. La cosa es, ¿cuáles son las probabilidades de que te lo den? ¿Sale? Eso lo puedes ver checando tu reporte de crédito con MiScore. Si tu MiScore es alto, es decir, está en los rangos de color verde, es muy probable que sí te lo den. Si está en los amarillos o en rojos, las probabilidades bajan. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo subir esta puntuación MiScore? Bueno, si quieres saber en tu caso específico, ¿cómo? Una vez que tienes tu reporte de crédito especial ya en la mano, vuelves a ingresar a burodecredito.com.mx y puedes usar una herramienta gratis que se llama Tu Asesor. Mi Asesor es una herramienta gratuita que lo que hace es pedirle consejos a los otorgantes de crédito para mejorar tu situación crediticia. Van a decir, pues mira, te conviene hacer esto o aquello otro. Y si tú tomas esos consejos y los sigues, el reporte de crédito va a mejorar y por ende también tu calificación de mi score. Elder Guerrero pregunta, tengo una duda en cuanto a los reportes. Tenía un estatus de pago puntual y correcto y de pronto me reportaron con un atraso de más de 120 días. ¿No debieron reportar antes a los 30 días y así sucesivamente? ¿Me afecta este reporte? Ya que fue un error de los depósitos vía nómina hacia la financiera que me prestó, pero nunca me informaron de ese error. Muy buena pregunta, Elder. Mira, si tú pagaste correctamente, pero hubo un problema y ese dinero no le llegó a la financiera que te prestó, ellos al no recibir el pago, pues reportaron el retraso. No llegó el pago. No sé exactamente cómo sucedió esto, Elder, pero recuerdo un caso de hace mucho tiempo que me llegó. Era de una persona que trabajaba en un gobierno estatal. Les llegaron a ofrecer créditos ahí. Entonces, se los descontaban de su nómina. Y esa
pues no le pasaba los fondos a la empresa que había otorgado el crédito, y entonces se generaban retrasos, aunque el cliente pues había pagado bien, pero el dinero nunca le llegó a la financiera. Entonces, si eso es el caso, yo te diría, les diría a todos, traten de cuando ustedes saquen crédito, hacerlo directamente sin un tercero que esté ahí en medio, para evitarnos algún problema. Si eso, este caso te suena a ti, Elder, bueno, lo que deberías de hacer es quejarte con tu empleador de por qué no le está pasando el dinero a la financiera. Ahora, no se puede hacer nada por el tema de los retrasos, porque nunca le llegó ahí el dinero. Arturo Villaseñor pregunta, tengo un adeudo con una tarjeta de crédito y vendió la deuda a un despacho. Ese despacho me solicitó el pago y ya le pagué. En mi buró sigue apareciendo ese adeudo. Ya les marqué para llegar a un arreglo, pero me comentan que ellos vendieron el adeudo, que yo no les debo. ¿Qué hago en este caso? Vaya, esto sí suena complicado. Bueno, Arturo, entonces entiendo. Un despacho compró el crédito y tú les pagaste. Ahora, en el buró sigue apareciendo ese adeudo. Bueno, acuérdense, cuando ustedes hacen un movimiento como pagar o cerrar un crédito, todo se tiene que actualizar a más tardar en 10 días. Si no se hizo, metes la reclamación ante el buró y nos dices, oye, este crédito que aparece ahorita con retraso, sí lo pagué. Y, por ejemplo, y además se cerró. No se hizo, solicito que se actualice la información. Aquí va un comprobante de mi identidad, copia de la credencial del lector y evidencia, sería muy bueno. Aquí está el comprobante del pago que les hice. Y entonces eso te va a ayudar a que se actualice la información. Ahora, si tú les pagaste y ellos te vendieron de nuevo, pues eso no me suena. En todo caso, Arturo, primero hay que meter la reclamación ante el buró, ver cómo sale. Si sale no positiva para ti, te recomendaría que si esta fue una tarjeta de crédito, la Conducef, sale a solicitar que te ayuden ahí para ingresar otra reclamación. La Conducef tiene atributos bien interesantes, ¿eh? Le puede pedir a los otorgantes de crédito, a ver, quiero estados de cuenta, quiero contratos, quiero firmas, quiero aquello, quiero lo otro. Y pueden hasta llamar a una audiencia, ¿no? Donde estará alguien de Conducef, tú y el otorgante del crédito para arreglar el asunto. Pero primero la reclamación con el buró. Guillermo Torres dice, tengo un score de 690, pero nadie me da un crédito. Solo tengo un préstamo bancario que he pagado a tiempo. ¿Por qué no me darán nuevos créditos? Gracias por tu pregunta, Guillermo. Bueno, cada empresa otorgante de crédito tiene sus propios criterios de negocio y de riesgo para otorgar un financiamiento. Entonces, aquí me dices que tienes un score de 690. Tal vez el crédito que estás tú solicitando requiera un score mayor. Sigue pagando adecuadamente ese crédito. Tal vez es un tema que falta un poquito más de experiencia para llegar al puntaje que esa empresa te está pidiendo. Como no puedo especular porque no sé exactamente cuáles son los criterios que ellos consideran para otorgar el crédito que estás solicitando, yo diría, Guillermo, que lo más sano es que les preguntes a ellos, oye, ¿cuáles son tus criterios de crédito? ¿Por qué no los cumplo? Para que tú sepas y entonces puedas tomar una acción. Esa es mi pregunta. Yo bajé mi reporte de crédito especial. Mi score es bajo. Quiero imaginarme porque tuve una quita. ¿Puede ser? ¿Cuánto tiempo tarda en subir mis puntos? Es que cada vez que tú haces una acción positiva, el reporte de crédito se actualiza a más tardar en 10 días. Y como se actualiza el expediente, también se actualiza tu puntuación de mi score. Axel Quesada pregunta, si nunca pagas una cuenta, no, Axel, ¿cómo no vas a pagar? ¿En cuánto tiempo te borran la marca mala? No, bueno, no, Axel, no, no pagar no es una solución a tus problemas. No pagar genera varias cosas. Intereses moratorios, los que has acordado en el contrato de crédito. El interés moratorio es una penalización, ¿de acuerdo? Eso va a hacer que tengas tu deuda más la tasa de interés, entonces la deuda va a crecer, crece, crece, crece. ¿Estamos de acuerdo? No pagar también te genera un reporte de crédito que muestra retrasos de pago. Ya sabemos que todo lo que implica riesgo, todas las cosas que no son buenas que se hacen, situación de mi score. Y tú no quieres eso. Tú quieres un reporte de crédito que muestre pagos puntuales y que tenga un score alto. Ahora, si tú quieres saber cuándo se va a eliminar un crédito de tu reporte, te ponemos la información en el propio reporte de crédito especial. Pídelo. Entonces, va a venir primero tus datos generales, luego viene un resumen de tus créditos. Aquellos que estén cerrados,
al ladito se pone la fecha estimada de eliminación con el mes y con el año. Esa fecha se calcula según la ley que nos rige a los buros de crédito, que se llama Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, y también reglas del Banco de México. Mira, lo que dice la ley y estas reglas es lo siguiente. Si son adeudos menores a 1,000 UDIs, unidades de inversión, la UDI está alrededor de 6 pesos ahorita, se eliminan a las siguientes reglas. A partir de 25 UDIs o menos, pero obviamente más de 0 pesos como saldo actual, se eliminan a los 12 meses. Entre 25 y 500 UDIs de saldo actual, a los 2 años. Entre 500 y 1,000 UDIs, a los 4 años. En estos casos, de 1,000 UDIs o menos en adeudo, si el saldo actual está en 0, eso no se elimina. Ahora, para créditos de 1,000 UDIs hasta los 400,000 UDIs, eso se elimina a los 6 años. Lo que no se elimina son créditos con saldos superiores a las 400,000 UDIs cuando el cliente cometió fraude en alguno de sus créditos o cuando el crédito está en proceso judicial. Entonces, como la UDI varía de precio y también se considera cuándo fue la última vez que pagaste, cuándo se actualizó la última vez el crédito y demás, pues la ley es un poquito complicada. Por eso el buró te pone la fecha estimada de eliminación en tu reporte de crédito especial. Entonces, pues sí, yo que tú, Axel, haría el esfuerzo para pagar adecuadamente mi crédito. Ya sabes que si no puedes pagar lo que debes, hay las reestructuras que te van a hacer la mensualidad más cómoda para que puedas generar buena experiencia crediticia. Rodrigo Aguilar pregunta, una vez que caes en buró, no es que caigas en buró, Rodrigo, tú estás en buró desde el momento en que pediste tu crédito, ahí ya estás. Dice, liquidaste todo por medio de quitas. ¿Cuánto te sacan de buró de crédito? O más bien dicho, ¿cuándo se vuelve uno sujeto a crédito nuevamente? Caray, ¿todos los créditos los liquidaste con descuentos? Bueno, seguramente eso no se va a ver muy atractivo. Tal vez ese es el problema por el cual no te quieren ahorita dar un financiamiento. Digo, sujeto a crédito, pues depende de los criterios de negocio y de riesgo de cada entidad financiera. Tal vez esas decisiones que tomaste no los están enamorando del todo. Tal vez lo que pudieras tú considerar, Rodrigo, es pagar el descuento que te dieron. Entonces tienes que acudir con el otorgante del crédito y decirle, oye, ¿te acuerdas ese descuento que me diste en este crédito y en aquel y en el otro? Me gustaría volverlo a pagar, ¿no? Entonces dicen, ah, muy bien, entonces son tantos pesos, por favor. Bueno, si lo liquidas, se actualizaría el reporte de crédito a más tardar en 10 días para decir que ya tienes créditos que se cerraron con saldo cero, o sea, sin deuda, y también sin quebranto. Y eso seguramente va a ayudar. Entonces, no es un tema de que Buró de Crédito decida si eres sujeto o no a crédito. El Buró de Crédito solamente cuenta una historia. ¿Qué créditos has tenido? ¿Con qué características? ¿Y qué has hecho con ellos? Los otorgantes de crédito ven esa información, más la que pones en tu solicitud de crédito, y deciden si eres el cliente correcto o no. Hay una cosa bien interesante que todos ustedes podrían utilizar en la página de burodecredito.com.mx. Esta herramienta se llama Acredítate. Es Acredita-T. Es de uso gratuito. Acredítate lo que hace es que te cuenta qué empresas sí te quieren prestar. Estamos hablando de préstamos personales y tarjetas de crédito por el momento. Entonces, vas a capturar ahí tus datos personales y crediticios, como lo harías en un banco, ¿no? En una solicitud de crédito. Entonces, el sistema va a decir, ah, bueno, esta persona cumple con los criterios que buscan todas estas instituciones y te va a mostrar qué tipo de productos están ahí disponibles para tu perfil. Y entonces, si te gusta uno de esos, los seleccionas y además te va a dar en 48 horas, vas a recibir un mail del buró diciendo que ya listo tu crédito para ser firmado en una sucursal y terminar el trámite. Tal vez eso, Rodrigo, podría ayudarte. Alicia, tenía una tarjeta de crédito y se me pasó la fecha de pago, por lo que me cancelaron. ¿Quedó como deudora? No sé, si te pasó la fecha de pago, simplemente va a ponerse un retraso en tu reporte de crédito. Cada mes de cada año se ponen claves de observación que indican cómo pagaste. Clave observación 1, y solamente el 1 quiere decir pagador puntual. Es decir, que pagas por lo menos el mínimo y que lo haces a tiempo. Clave de observación 2. En adelante son retrasos. Clave de observación 2 quiere decir atraso de pago de 1 a 29 días. ¿Qué sería tu caso, Alicia? Dejaste de pagar y de entrada se generó la clave de observación 2. Si sigue sin pagarse, bueno, la clave sube. Un 3 quiere decir atraso de pago a 30 a 59 días. El 4 significa 60 a 89 días seguidos de no pagar.
El 5 significa 90 a 119 días. El 6, 120 a 149 días de atraso de pago en tu crédito. El 7, 150 días hasta 12 meses, o sea, un año. No hay clave de observación 8. Hay clave de observación 9, que significa varias cosas. Una, que la cuenta tiene 12 meses o más de no haber sido pagada, que la cuenta tiene una deuda total o parcial que no se ha podido recuperar, o que el consumidor hizo un fraude. Entonces, lo que tienes que hacer, Alicia, es que si se te pasó pagar, pues volver a pagar adecuadamente para que el reporte se actualice más tarde en 10 días para decir que otra vez estás bien. Ahora, que te la cancelaron. No me suena por un atraso de un mes, ¿no? Si coleccionaste muchos atrasos y entonces la cancelaron, tal vez lo que te refieres es que la vendieron a otra empresa. Entonces, habría que checar el reporte de crédito, ver que ese crédito aparezca como cerrado y buscas el mismo número del crédito en tu reporte. Se tiene que repetir. Y esa empresa donde aparezca el número repetido es quien la compró. Si necesitas contactarla, burodecredito.com.mx. En la parte de abajo está el directorio de adquirientes, que son los que compran este tipo de cartera. A ver, una última pregunta. Si tengo atraso de 3 meses en mis pagos, pero ya me estoy poniendo al corriente. Ah, qué bueno. ¿Qué recomendación haces para poder tener acceso nuevamente a un crédito? Esto que estás haciendo es importantísimo. Qué bueno que ya te estás poniendo al corriente. Después de tener una serie de retrasos o un retraso, se actualiza tu buró para decir diferente, que ya estás pagando adecuadamente. A partir de ese momento, muchos otorgantes de crédito van a estar para poder ser un cliente de ellos para un financiamiento. Por supuesto que si tú sigues tomando estas buenas decisiones de pago hacia adelante, vas a generar más claves de observación 1. Entonces, los errores del pasado pesan aún menos y vas a enamorar aún más a los otorgantes de crédito. Y estos pagos buenos, cuando se acumulan, pues también te generan un mejor score. Entonces, sería nada más ver si tienes la capacidad de pago suficiente para el crédito que solicitas. Mejoró bastante y es más factible que te vayan a querer dar ese financiamiento. Amigos, les recuerdo que nos pueden seguir dejando sus preguntas aquí en el Facebook para que las podamos contestar todavía, ¿no? Hay varias cosas, canales de contacto que les quiero dar para Buró de Crédito. Los teléfonos, si estás en la Ciudad de México y área metropolitana, marcas 55-54-49-49-54. Si bien fuera de esta zona, marcan gratis al 800-640-7920. Si nos quieren visitar en la página de internet, burodecredito.com.mx. Cualquier otra página es falsa. Si quieren visitarnos en Facebook, bueno, ya están aquí, Buró de Crédito México. En Twitter, @burodecreditomx. Nuestro Instagram, burodecreditomx. Esta transmisión y todas las que hacemos todos los viernes, más otras cápsulas de finanzas personales que están muy buenas, las pueden ver en el canal de YouTube, Buró de Crédito México. Y también hay chamba de repente. Sí, por supuesto, colocamos vacantes en LinkedIn en Buró de Crédito. Entonces, chéquense todas esas redes sociales para que nos sigan y siempre estén enterados de todos los temas, tanto en Facebook como en Twitter nos pueden dejar sus preguntas y yo y mis colegas con muchísimo gusto las iremos contestando a través del día. No se les olvide que todos los viernes a las 12 del día tiempo de la Ciudad de México los espero nuevamente en mi espacio Buró, que es tu espacio Buró. Me dio mucho gusto poderlos saludar esta tarde. Nos vemos pronto. Un abrazo.